Ya están los equipos en la 1-2-C, junto a la terna arbitral. Hacemos el repaso de las formaciones. Así va Robin, el equipo de Paraná. Abril Sosa, Valentín Aguilar, Alejandra Salvia, Yasmín Martins, Alejandrina Zunino, Martina del Estal, Eva 12, Fernanda Salvia, Felicita Ríos y Luisina Gauna. El técnico es el goyo Gregorio Barbone. Por sindicato, Martina Ruz Aranda, Juliana Sánchez, Antonella Sánchez, Salma Guillén, Valentina Vega, Candela Carrizo, Delfina Díaz, Evelyn Núñez, Yara Díaz y Luz María Ramírez Fuentes. El técnico es Gabriel Muñoz. Los jueces serán Santiago Zambón y Daniel Costa. En la mesa de control, el señor Roberto Montiveros. Todo listo para que arranque el partido. Mueve Sindicato. Ya están jugando Robin de Paraná y Sindicato de San Juan. Así está con el control de la pelota Martina del Estal. Recibe Eva 12. Mira para la bocarra del Estal. Marca Antonella González. Termina el tiempo de posesión y el movimiento le corresponderá a Sindicato. Así está Juliana Sánchez, la capitana de Sindicato. Ahí viene para aguantar la pelota Salma Guillén. A buscarla Martins. Esa pelota quedará en poder de Eva 12. Aquí Juan Carlos, la situación de Rowing ya está echada, la suerte para clasificar. Sí. Y la de Sindicato también. También. Primero Sindicato, Robin no puede. La arquera es la capitana. La arquera es la capitana. ¿Eh? Abril Sosa. Sí, señor. Y la 5 por el lado de Sindicato. Exacto. Se llama exactamente igual que la niña que sufrió el problema ayer. Claro, Juliana Sánchez. Para la que deseamos una pronta recuperación, ¿no? Es un tiempito prolongado seguramente. ¿Sabes si hay intervención quirúrgica de promedio? Por lo que le pregunté a ella, me dijo que le habían dado hace, esta mañana hablé con ella y ahí estaba el resultado del primer diagnóstico. Uh-huh. Ahí comenzarán en base a ese diagnóstico brindado por la resonancia, sí, la evaluación. Bien. Antonella González esperará para tocar para su compañera Valentina Vega, de la Orden Zambón. Allí está Vega cerca de la mitad de la cancha. Sánchez. Busca arriba para Eva 12. Dominando la pelota Sánchez. Vega. Recibe Antonella González. De frente a Martina del Estal. Ese rebote le queda a Martina. Va a sacarla del Estal. Busca por derecha. Cerrando la marca Vega.
Rubin le hizo ayer, lo que yo vi, ¿no? Buen partido Valenciano. Extraña tanto que no haya obtenido ningún punto hasta ahora, ¿no? Porque ayer con Valenciano fue un partido parejo, lo ganó 2-1 Valenciano sobre la hora prácticamente, pero planteó algo interesante, Rubin. Sí, no ha jugado para nada mal, Juan Carlos, ¿eh? Para nada mal. Así está, por esa pelota, Alejandro Salvio, tocando para Martínez del Estal. Al fondo para Martins. Así está Martins. Buscaba más arriba para Salvia. Se termina quedando en la salida ahora a Juliana Sánchez. Tiene Sánchez por la derecha. Sigue Sánchez. Va Sánchez. Cortamos Martins. Allí está Sánchez teniendo la pelota. La historia por ahora está indicando que están sin goles, que están 0-0. Mira Martins. Busca el remate. Manotazo de Rus Aranda. Recupera esa pelota Salma Guillén. Va Guillén, pide González. Roba Eva 12. Y va la contra de Rowin. Ahí está Martins. Le queda Salvia. Tapa Rus Aranda. Peleaba Eva 12. Sin necesidades, ni uno ni otro. Puede que sea un partido mucho más abierto que uno común. Sí, sí, sin presiones. Jugando realmente con la tranquilidad de saber que nada de lo que pase modifica la posición que ambos tienen. Así que puede ser un partido con dos equipos distendidos. Va de contra Antonella González. Buscó para Juliana Sánchez. Ese rebote ya le queda en la salida. Desde fondo para Martins. Recupera Martins. Ahí va Martins entrando al área. Al rincón va a buscar la pelota la número 19. Esta es la camiseta original del sindicato, ¿no? Digo porque tiene el número enterito de Salma Guillén. No, creo que esta es la que hubo producción para prepararla, pero el color original siempre fue la oficial en rojo. Este quizás sea un color adaptado a la rama femenina de sindicato también, ¿no? Ah, no, me refería el equipo a sindicato femenino, me refería. Si esta pareciera ser la original porque todas tienen... Ah, nombre no. Simplemente el número bien... bien colocado clarito. Correctamente. Sí, pero sin nombre, ¿no? No, no tienen nombre. No está identificada. Así está Sánchez. Toca atrás para que haga correr la pelota Vega para González. Viene González. Atrás ahora para Sánchez. Abriendo para Vega. Y va Vega. Cierre del Estal. Sacando del fondo Martina del Estal. La pide Salvia. Control de la pelota para Salvia. Del Estal. Al fondo para Martins. Abriendo por derecha para Martina del Estal. Marcaba arriba Juliana Sánchez. Ahí va Salvia. Busca atrás. Lepifi no puede pegarle correctamente esa pelota. González. Recordemos que por este grupo, Juan Carlos, van a jugar Gioni Valenciano. Claro. Buscando la clasificación. Sí, señor. Hay uno asegurado, que es sindicato. El otro lugar es entre ellos dos. Es entre ellos dos solamente. A los dos le ganó sindicato. Digo porque los dos tienen 3 puntos, sindicato 6. Si sindicato perdiese ahora, alguno de los dos lo puede alcanzar en puntos, pero por sistema olímpico, sindicato está asegurado. Pase lo que pase, es el primero. Es el primero, sí señor, es el primero. Allí está en la salida desde el fondo. Salma Guillén. Entregando para Sánchez. Ahí recibí esa pelota Guillén. Guillén que busca arriba. Devolución de González. Le queda Salvia. Ahí está Salvia. Recupera del Estal. Casi todos nombres o apellidos conocidos del conjunto paranaense, ¿eh? Chicas, a las que hemos visto o por lo menos hemos transmitido con frecuencia. Sí, y este plantel, Martins, Salvia, Ríos, del Estal, estuvieron también Eva 12, pero Eva 12 en este año no estuvo en el juvenil. Ajá. Que se jugó en el Atlético Neuquén. Bien. Hicieron un gran papel, Zunino.
entre las que estaban en ese plantel también. La salida de Badoce, entregando para Martina del Estal. Así está por la pelota Alejandra Salvia, que busca la atenta respuesta de la arquera Martina Ruz Aranda. Así está Juliana Sánchez. Va Sánchez, pasó Juliana. Arriba a buscarla, va Juliana. De cerca marcaba Martins. Haciendo correr para González, le pegó González. Manotazo de Sosa. Buscaba arriba González. Lo tuvo González. Pero había falta muy clara. La chica de Sindicato le sostiene el palo a la piba. A esa que la tiene, a Eva 12. Eva 12. Que intentaba salir muy cerquita. Zambón no dijo absolutamente nada. Pero para mí la falta fue clara, Recuperando y sacando la González. ¡Uy! En el palo derecho de Sosa. Se salva el arco de Robin. Levantó la mano por las dudas la arquerita, La salvó el palo. Así está González. Domina Vega. Ahí está. Para hablar con propiedad tendríamos que decir el caño, ¿no? Claro. Porque es un caño. Eso es justamente lo que es. Saca del fondo Martins para Del Estal. Eva 12. Cero para Sindicato, cero para Rowin. Cero para Rowin. Cero para Sindicato. Paraná Robin Bochas Club. Es el nombre correcto. Un muy bonito lugar. Un muy bonito club. Con una cancha de hockey en una posición rara. Y al aire libre. Muy cerquita del agua. Conozco. Muy bonito lugar, además. Repito. Así está Salvia, cerca del círculo central. Una hermosa pileta climatizada, una gran institución. Así está Eva 12. Entregando para Salvia. ¿Cuál es el club de hockey donde fue presidente mucho tiempo el papá de Roberto Ayala? Atlético Neuquén. Neuquén, bien. En su momento, en la presidencia del papá de Ayala, en la secretaría estaba una camiseta del Valencia. Claro. Sí, firmada señor. Por Roberto Fabián. Regalada al club. Allí va a buscar la pelota Eva 12. Se le termina el tiempo de posesión. El conjunto paranaense. Hay minuto técnico. Solicitado por Gregorio Barbone. Y la última que hago, Neuquén es el que tiene la cancha cerrada, ¿no? Claro, el pingüino. La única de Paraná. Exacto, donde allí, en ese estadio, jugó el último campeonato argentino, donde además fue campeón con Valenciano, el cabezón Alejandro Fabián Rodríguez. Muy bien, qué buen recuerdo. Insistía por esa pelota Juliana Sánchez, la tiene Martina del Estal. Allí va Martins. Dominaba Juliana Sánchez. Ahí va Sánchez, cambiando de costado. Viene para sacar a Vega. Vega larga, arriba para Sánchez, va Juliana. Dominando y teniendo esa pelota en el intento al menos. Salma Guillén. Va Guillén, le pegó. Rebote en el cuerpo del Estal. Sacará del fondo Martina. Ahí va el remate de Salvia. Ruz Aranda que responde.
Ahí recibe la pelota Martins. Hace mucho no lo veía al señor Barbone. Parte de mi gremio ya, ¿no? Antes tenía más pelo. Sí, hasta pelo largo creo que tuvo en algún momento. Íntimo amigo del negro Alameda. Así está buscando y teniendo esa pelota Martins. Al fondo para ahí va 12. Enganches al medio, va 12, le pegó. Un rebote que da la baranda final. Allí estaba por esa pelota Martina del Estal. Buscando Salma Guillén. Tocando hacia atrás. Viene para buscar la número 37. Candela Carrizo. Por el lado del sindicato. Y ahora el Gaby Muñoz. Con lo que decíamos en la previa. Siendo conocedor y sabedor de estar clasificado. Busca que las chicas tengan minutos de pista. Pensando en mañana. Sí, claro. Por supuesto. Así está Eva 12. Sacará del fondo el conjunto Robin. 8 minutos 40 para que esto termine. Así está Martina del Estal. Lo que aún no conocemos, Juan Carlos, es que resolvieron los equipos sanjuaninos con respecto al cadete varones, ¿eh? Con esta postergación que hubo, cambio sí. De fecha por la fiesta de disfraces que había grande en la ciudad de Paraná, que según el comité adujo, hacía complicada la situación de alojamiento. Bien. También me preguntaron algunos padres sí. qué pasaba con aquellos que ya habían hecho la reserva y los que habían pagado una parte. ¿Quién se responsabiliza de eso? Según lo que me dijeron, comentario, sí. ¿no? Nada definitivo, es que los clubes presionan para que se juegue en la fecha que estaba previsto. Sí, por las reservas. Eso pero significa complicación hotelera, ¿no? Sí. Sí. Buscando Río Fernanda Salvi. La semana que viene. Sí. En nuestras redes y también a través de nuestro canal de YouTube de 2M. Y en Hablemos de Hockey el próximo martes. No me quiero animar a profundizar con nombre y apellido. Pero hay un par de dirigentes que se van a animar a hablar. Sí. Porque si muchos te comentan detrás. Y a la hora de hablar, pocos se exponen. Por eso te pregunto. Entonces si es mucho más creíble. En la disconformidad o el planteo, cuando das la cara. Obviamente. Obviamente, no decir, te tiro este dato, decilo. Sino la famosa frase popular, animémonos y vayan. Que a veces suele darse, ¿no? Sí, sí. En los cuales me incluyo, que me ha pasado muchas veces. Ah, bueno. Te contaban, te llenaban la oreja y salías como un caldito por el pecho. Juliana Sánchez, ¿qué busca? Ante la marca de Alejandrina Zunino. Esa chica es Zunino Ríos. Su mamá es Flavia, la hermana del papá de Felicitas. Ah, pero, ajá. Bien. Que es la número 9. Muy bien. Allí está Zunino. Yo le he dicho que no sé quién clasifica, pero esos datos los tengo. Ahí va de frente a Martins. Va Martins, sigue Martins. Para que usted se ubique, la señora Flavia es así de alta. ¿Vio? Grandot. Me mandó un mensaje. Parecida, también me puede mandar mensaje. ¿Ha visto a Emanuel Ginóbili? Nada que ver. A la mamá de Tabarelli, más o menos de alta. Más o menos así. Ahí va Martins, cubría abajo Russo Aranda. Saca del fondo, por esa pelota arriba Candela Carrizo. Si no es de ella, será de su marido el mensaje, ¿no? La señora Gisela Lobo. Sacando del fondo. Fernanda Salvia. Va Salvia. Arriba para Zunino. Corta Juliana Sánchez. Zunino. Salvia. Marcaba Vega. Hay falta en ataque de Fernanda Salvia. La salida le corresponderá a Sindicato. 5:55 para el cierre del primer capítulo. Sin goles todavía. Robin de Paraná frente a Sindicato. Sacando arriba la pelota Carrizo. Así está Martins. Le queda Zunino. Entregando esa pelota ahora para Martins.
Va recuperando Juliana Sánchez en la salida. Ahí va Sánchez. De frente a la marca de Zunino. Pelota larga arriba para Delfina Díaz. Que está en la cancha Sindicato con la camiseta número 29. Saca de su territorio. Allí va Fernanda Salvia. Busca a Salvia por la derecha. Hacia el medio. Ese rebote le termina quedando a Zunino. Va Alejandrina. Entregando un poco más hacia atrás para que venga a buscarla Jasmine Martins. Fernanda Salvia. El remate de afuera. Rusarán del rebote de Alejandro Salvia. Le queda la salida de Juliana Sánchez. Ahí va Candela Carrizo. Va para Delfina Díaz. Cierra Zunino. Sacaba del fondo Antonella González. 4-23 para el cierre de la primera parte. Fernanda Salvia, busca a Salvia, le pegó de afuera, un rebote, González, Rusaranda. Intentaba ahora por esa pelota Alejandra Salvia. Marca de cerca Carrizo. Pelota al fondo, Fernanda, toca para Alejandra. Tiene las nenas Salvia la pelota. Fernanda. Dejando correr para Martins, devolución de Zunino, Salvia. Tiene Fernanda por la izquierda, le queda la diagonal. Va Fernanda Salvia, buscó un rebote. Martins, Enzo, sí señor. Para Sindicato la chance de ganando ser uno o segundo entre los primeros, ¿eh? Porque a ver, el primero del grupo C tiene 7 puntos. El primero del grupo D tiene 6. Si suma 9, seguro es primero o segundo. Claro. Y el otro que puede ser primero o segundo es UBT. UBT, sí, señor. Que hasta ahora es el primero y con un partido menos de su grupo con 6 puntos. Sí, sí, exacto. Ahí está Juliana Sánchez. Esa es la importancia que en definitiva tiene ese partido. Obtener el primer lugar entre los 8. Sí, 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 señor. Ahí va arriba Zunino. Va Zunino. Rusaranda que tapaba. El rebote para Juliana Sánchez. Con los segundos. Le vamos a preguntar al encargado acá. ¿También hay ubicación o es sorteo? No. Ubica. Hace mucho que no se hace sorteo. Bien. ¿Se acuerda cómo fue Junior en Casa, sí, Italia? Recuerdo. Pero tenía la duda, quería sacarme esa. Es que ya no existe el sistema de sorteo. También por ubicación. Claro, son del 1 al 4, los 4 primeros. Bien. ¿Sí? Bien. Y del 5 al 8, los segundos. Bien. Entonces, y de ahí, 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5. El gran candidato al quinto es IMSA, ¿eh? Que tiene 7 puntos. A ser el mejor segundo. Exactamente. Perfecto. Hay minuto técnico solicitado. Fernanda Salvia, entrega para Martins, va Martins, cubría Rusaranda, ¡oh, oh, oh! Se armó el lío dentro del área,
Tuvo la oportunidad el conjunto de Paraná, Juan Carlos. Sí, que ha sido más incisivo, por lo menos con más ímpetu está jugando el partido. Sindicato sabe que nada hace peligrar su primer lugar y así lo juega. Pelota hacia el fondo para que venga Martins. Ahí va el remate de afuera, quería darse vuelta pero no podía. Zunino, va Martins. Así está Martins, toca atrás. Viene Fernanda Salvia, corta esa pelota, Salma Guillén, va Guillén. Con la cabeza Sosa, responde Sosa. Buena media vuelta de Guillén. Bien, bien, porque además recupera en la mitad de la cancha, arranca cuando se da cuenta que la van a alcanzar, que la van a hostigar para que no pueda rematar, hace un buen giro y saca el remate rápidamente. Fue buena de la 51. Una de las jugadoras más importantes de Sindicato, Salma Guillén. Fernanda Salvia que deja correr por la izquierda para que vaya Alejandrina Zunino. Cerca del círculo central. Toca para Alejandra Salvia. Ahí va Salvia, busca de afuera, saca Salma Guillén. Le queda esa pelota a Juliana Sánchez. Arriba para González que se caía. Jugado en el piso. La jugada de Sindicato, ya volvió Zunino. Zunino que busca largo arriba para Fernanda Salvia. Dominando Juliana Sánchez. Ahí va la contra de Sánchez. Sánchez arriba para González. No pudo. No pudo por esa pelota Salma Guillén. Entramos en el último minuto de juego de la primera parte. Fernanda Salvia. Atrás para Martins. Busca Martins. Rosa Aranda. Ahí va Juliana Sánchez. Chocaron de frente. Detiene acertadamente el juego. Daniel Costa, chocaron de frente Martins con Zunino. Qué fuerte fue. Una en la cabeza, ¿eh? Sí. Creo que la compañera alcanza a levantar el brazo. Por eso impacta la cabeza del número 5, que afortunadamente se para sin problema, aunque está un poquito mareada, ¿eh? Sí. Está un poquito mareada. Bueno. Bien por Costa, ¿eh? Bien por Costa. Además, no ameritaba ningún riesgo para los arcos esa maniobra, así que correspondía. Se imponía detener el juego. Así está Juliana Sánchez que busca sobre el arco de Sosa. 40 segundos finales para que se termine esta primera parte. Va González. Viene González. Al fondo para Juliana Sánchez. Así está Sánchez. Para cumplir con el fixture hasta ahora por lo menos, ¿no? Sí. Sí, como decíamos recién, el único interés o el equipo que tiene interés en este partido es Sindicato para ser primero. Podría tenerlo porque es el que juega con mayor tranquilidad, ¿eh? Porque si hay un equipo que ha puesto algo en la cancha, eso ha sido el equipo paranaense. Sí. Sindicato juega tranquilo, maneja la pelota con tranquilidad, toca hacia atrás o remata como acá encima de la rival. Por ahí no le interesa tanto ser primero. ¿O no le da tanta importancia? Creo que por ahí puede pasar, ¿no? Bueno, además todos sabemos, lo dijiste vos hace un rato, ser primero, ser cuarto, no cambia mucho la ecuación. Señoras y señores, suena el chicharro de la mesa de control, los silbatos de los jueces, se ha terminado la primera parte. Nosotros buscamos una pausa y ya volvemos para este cero Robin de Paraná, cero Sindicato. Desde 1960, la Marina brinda a su distinguida clientela artículos de limpieza de primera calidad. Salta 347 Sur, La Marina, 60 años a su servicio. Los Gemelos Autoservicio, en Pocito, el mejor y más amplio stock en alimentos. Todos los medios de pago, calle 11 y Aberastain. Francisco Martielli, correas y poleas, kits de distribución, bombas de agua, caños moldeados, rodamientos en línea industrial y automotriz, insumos para bodegas, Sarmiento 456, San Martín, Mendoza.
Electrónica San Juan, venta de componentes, electrónicos y seguridad. Tenemos la mejor relación, precio y calidad. Los espera en Avenida Córdoba, esquina Jujuy, en Capital. Tequila, Café Resto, la esquina del Super Lomo. Tequila, Café Resto, Avenida Ignacio de la Rosa, esquina Las Heras. Desde 1960, la Marina brinda a su distinguida clientela artículos de limpieza de primera calidad. Salta 347 Sur, La Marina, 60 años a su servicio. Los Gemelos Autoservicio, en Pocito, el mejor y más amplio stock en alimentos. Todos los medios de pago, calle 11 y Aberastain. Francisco Martieli Correas y Poleas, kits de distribución, bombas de agua, caños moldeados, rodamientos en línea industrial y automotriz, insumos para bodegas, Sarmiento 456, San Martín, Mendoza. Electrónica San Juan, venta de componentes, electrónicos y seguridad. Tenemos la mejor relación, precio y calidad. Los espera en Avenida Córdoba, esquina Jujuy, en Capital. Tequila, Café Resto, la esquina del Super Lomo. Tequila, Café Resto, Avenida Ignacio de la Rosa, esquina Las Heras. Desde 1960, la Marina brinda a su distinguida clientela artículos de limpieza de primera calidad. Salta 347 Sur, La Marina, 60 años a su servicio. Los Gemelos Autoservicio, en Pocito, el mejor y más amplio stock en alimentos. Todos los medios de pago, calle 11 y Aberastain. Francisco Martieli Correas y Poleas, kits de distribución, bombas de agua, caños moldeados, rodamientos en línea industrial y automotriz, insumos para bodegas, Sarmiento 456, San Martín, Mendoza. Electrónica San Juan, venta de componentes, electrónicos y seguridad. Tenemos la mejor relación, precio y calidad. Los espera en Avenida Córdoba, esquina Jujuy, en Capital. Tequila, Café Resto, la esquina del Super Lomo. Tequila, Café Resto, Avenida Ignacio de la Rosa, esquina Las Heras.
En marcha, señores, el segundo capítulo de este por ahora 0-0 entre Robin de Paraná y Sindicato. Previo a contarles cosas del partido, habla Juan Carlos Muñoz. ¿Qué podemos decir, no? Un partido esperado, era así, como lo preveíamos. Y no ha variado mucho. La intención, la intensidad la pone el equipo de Paraná. Sindicato juega con la tranquilidad absoluta que da saber que clasifica y que del primer lugar ya no lo bajan, ¿eh? Así ha jugado Sindicato este partido, solo por cumplir con el fixture preestablecido. Valentina Vega para sacar del fondo. Va Vega, salva Guillén. Allí está Guillén. Tocando hacia el fondo para Juliana Sánchez. Haciendo correr para Antonella González. Viene González. Recibe la pelota Salma Guillén. Pero de todos modos, Gabriel da instrucciones y se molesta si algo hacen que no corresponda o que no le parece bien a él, ¿eh? Y está bien. Está bien, sí. Lo hemos visto si en el elemento tutor puede ser para su problema de la pierna a Muñoz. ¿Cómo se llama? No sé a qué te refieres, pero ayer no tenía nada, ¿o sí? Ah, porque los primeros días sí tenía algo en la pierna. Ajá. Por su esguince, ¿eh? Así está Antonella González. Tocando hacia atrás para Juliana Sánchez, cerca del círculo central. Ahí está Antonella González. Entregando más atrás. Para Vega. Ahí va Sánchez. Dejando correr para González. Teniendo la pelota Juliana Sánchez. Ahí va arriba Sánchez. Salvia. Recibe esa pelota ahora en la salida Zunino. Va Zunino. Marcando de cerca Salma Guillén. Hacia el medio Zunino. La pelota larga sobre la baranda. Atento el papá, ¿eh? Muy atento. Salvando arriba esa pelota, salva Guillén, va Guillén. Quería entrar al área, pero no podía porque marcaba del fondo Alejandra Salvia. Va Salma Guillén, va al rincón, ahí va Guillén. Sigue Guillén. Corte, recupera Alejandra Zunino. Sacará Zunino del fondo. Va Zunino. Martina del Estal. Ahí va Martina. Toca para atrás. El remate de Salvia. Rebote en González. Mete el pelotazo largo arriba. Salma Guillén. Ahí está Guillén. Recupera esa pelota finalmente. En la salida Martins. Así está Zunino, va Alejandrina Zunino. A Zunino le pegó, responde bien Luz María Ramírez Fuentes. Exacto, sí señor. La 25 es la que está atacando. ¿Por aquí andaba el tío recién? ¿Juan es tío? Del Estal, largo arriba para que vaya a buscarla. El número 16. Alejandra Salvia, quien estaba hace rato por aquí, es su tío, su padrino. Ajá. Juan Carlos Ortiz. Muy bien. Las chicas Salvia son dos, ¿no? Hay dos. Son, sí, hermanas. Son hermanas, bien. A lo lejos te vi venir. Antonella González. Juliana Sánchez la dejará correr. Y habrá movimiento en el vértice del área, dice Daniel Costa. Allí va a buscar la pelota Alejandrina Zunino. Va Zunino. Toca hacia el fondo. Recibiendo en el círculo central, Martins. Entregando para Del Estal, le quedó a Martins. Buena respuesta de Ramírez. Aguanta la pelota Martins.
Ahí va Martins. Sigue de frente la marca de Vega. Ahí va para buscarla más arriba esa pelota Salvia. Corta González. Entrega larga para Salma Guillén. Del Estal. Sacando por un costado. Martins. Se le terminaba el tiempo de posesión. El movimiento de la pelota en campo rival será para Sindicato. Eran los de antes, ¿no? Sí, ¿para qué? ¿Para qué le vamos a dar la burra a Tafirón si nos podemos abrigar? Buscando arriba a Salma Guillén. Se esconde el sol y se pone lindo. Yo diría que fresquito, Juan Carlos, ¿no? Y hoy la máxima estaba prevista en 14. Frío, decididamente frío. Una noche no apta para rodillas heladas. Ahí va Salma Guillén. Marcaba por esa pelota Alejandra Zunino. Alejandrina Zunino va entregando esa pelota más arriba. Ahora Guillén, Juliana Sánchez. Así está Sánchez en el control. Buscando arriba para Antonella González. Ahí va Guillén. Casi llegando a los 7 minutos de este segundo tiempo. Ahí va González. Vega. Sánchez. De frente a Salvia. Le pega Sánchez. Le queda Martins que recupera. Así está la salida Martins. Salvia. Ahí está otra vez Salvia. Del Estal. Engancha ante la marca de Sánchez. Sigue Martina del Estal. Recupera Salma Guillén. Ahí va González. Arriba para Vega. Pelea Valentina Vega. Viene Vega. Rebote en la tela del arco de Sosa. Otra vez arriba Martins. Recupera Sánchez. Iba Sánchez. Ahí va la contra de Salvia, le queda Zunino, Ramírez. Responde y saca la contra a Guillén. Va Guillén, González, cortó justo del Estal. Saca de contra ahora Robin. Y va Zunino. Caía Salvia. Hay falta, dice el juez. Hay minuto técnico pedido por la mesa de control.
Moverá esa pelota Salvia. Ahí va Fernanda Salvia, detrás del arco de Ramírez. Atrás para Alejandrina Zunino. Va Zunino. Se abre por derecha, sigue Zunino. Cortaba esa pelota Vega. Insiste Valentina Vega en la salida. Apura arriba Zunino. Cambiando de costado para que venga Antonella González. Va González, metió el pelotazo para Salma Guillén. Pelota que va al rincón. Atrás para Sánchez. Ahí va Juliana, le pegó. Saca Sosa. Rebote para Guillén. Ahí va Guillén. Sacaba Sosa. Responde Sosa en el arco de Robin. Lo tuvo Guillén, el primero de Sindicato. Fue clarita esta, ¿eh? Fue clarita. Recibió muy solita. Intentó ponerla abajo, cerca del palo izquierdo. Hubo una buena respuesta de la capitana del conjunto de Paraná. Busca remate de afuera Alejandra Salvia, perdón. En la salida del fondo Sánchez. De frente a la marca de Aguilar. Así está Sánchez, marcando Zunino. Pelota al fondo para González. Sale a marcar la Salvia. Vega, Guillén, González. 9:30 tenemos ya. Este segundo tiempo le pegaba ya Sánchez, gol. ¡Gol! De Sindicato, Juliana Sánchez, el hombre del gol. 10:37, larguísimo remate. Antes de la mitad de la cancha le pegó la capitana del Sindicato. La pelota se mete suave junto al palo derecho de la arquerita Sosa. Creo que estaba tapada, ¿eh? Porque no tuvo la reacción necesaria ante un remate que parecía no llevaría consecuencias para el arco de Robin. Sin embargo, termina marcando la primera conquista de la tarde. Así controla esa pelota sobre un costado Valentina Vega. Va Sánchez. Buscaba más arriba para Salma Guillén. Ahí está por esa pelota Guillén. Controla González. Y con este resultado suma 9 en la tabla de posiciones de este grupo, el conjunto gremial. Exacto, y por ahora es el único, lo dijiste hace un rato, el único que podría igualar la línea del Sindicato en este momento es VT. Saca del fondo esa pelota Sánchez, pelota arriba para Vega. ¡Gol! ¡Gol del rojo! Valentina Vega, el nombre del gol. ...11:35, remate largo otra vez de Sánchez. Hay un desvío a juicio del árbitro. Valentina Vega que llega, toca esa bocha, la pone en el fondo. Después de pegar en el palo derecho del arco de Paraná, llega a la segunda conquista del Sindicato. Asegurando el primer lugar en el grupo, el equipo gremial. Y por qué no ser el mejor primero por ahora. Arriba Vega. De frente a la marca de Salvia. Allí la tiene Vega. Atrás para Sánchez. Abriendo esa pelota para González. Ahí va González. Recibe Vega. Atrás para Sánchez en el círculo central. Va Sánchez. Otra vez para González. Va Guillén. Caía Guillén. Pero la tocan. ¿O no? A mí me parece que sí. Intentaba Zunino. A buscar a Aguilar. ¿Qué se puede interpretar? ¿Que ella tropieza con el stick de la rival? Es la única, porque digo, para que no se interprete una... que se tiró, no tiene sentido. No, porque hay un toque. Intencional o no, hay un toque. Se prepara Evelyn Núñez para ingresar en Sindicato con la camiseta número 12. Así recibe Eva 12. Va Eva.
Toca atrás, recibiendo Fernanda Salvia. Pega por arriba esa pelota. Le quedaba esa pelota a 12, pero en altura. Por eso saldrá jugando de su campo Sindicato. Dejó seguir para ver si alguna chica de Sindicato se quedaba con esa bocha después. Sí, como fue una piba de Paraná quien se acerca más a la bocha, Zambón dice, hay altura y está bien. Los aciertos no son muy frecuentes, entonces hay que destacarlos. ¿Te parece? Sí. Saca del fondo Fernanda Salvia. Arriba para 12. Le queda Salma Guillén. Núñez. Cerca del palo derecho que defiende Sosa. Ahí sacará de su territorio. Ahora por esa pelota Fernanda Salvia. Recibiendo ya Eva 12. Zunino. Ahí está teniendo la pelota 12, va Eva. Hacia el fondo toca para que venga Fernanda Salvia. De frente a la marca de González. Controlando Zunino. Devuelve para 12. Todo parece indicar que Robin no se va a llegar a ningún puntito, ¿no? Y todo parecía indicar que podía hacerlo. Ayer hizo un buen partido, lo perdió casi en la hora. Hoy no ha jugado mal, pero también lo está perdiendo. De todos modos, como dato positivo, es que no le han hecho muchos goles, ¿no? Hasta ahora solo ha recibido 6. Un promedio de 2 por partido. En ese bullying irá Antonella González y Fernanda Salvia. Gana Salvia, recibe Aguilar. Al fondo para Zunino. Viene Zunino. Zunino que busca el medio. Gana Juliana Sánchez. Guillén. La pide Núñez. Va para Núñez. Volvía y cortaba Aguilar. Eva 12. Ahí va 12. Buscaba Eva entrar al área. Ahí está Eva. Recupera y ya tiene la pelota Antonella González. González que toca atrás. Recibe Sánchez. Fíjate un detalle, Antonella González, la jugadora de Sindicato, no tiene polainas. Juega con las canilleras, digamos, sobre otras medias. Ajá. Y no tiene polainas que cubran dichas canilleras. El resto de sus compañeras, todas o con medias por arriba de la canillera o polainas negras. Sí, es verdad. Desentona un poquito la piba, sí. ¿No? ¿Se les habrá olvidado? Puede pasar, ¿no? Puede suceder, como dice el relato. Hay tiempo técnico pedido en mesa de control. Recuperando esa pelota para Sindicato. En la salida quien está en la cancha, que es la número 67, Iara Díaz.
Larga arriba esa pelota para Núñez. Ella es la que marcó el gol de penal ayer, ¿se acuerdan? Claro. Un bombazo. Una buena ejecución además. Juliana Sánchez. Va Núñez. Gana Felicita Ríos. Ahí va Ríos. Siendo salida de fondo, ahí va 12. De frente a la marca de Antonella González. Sigue 12. Hacia atrás para Ríos, le pegó Ríos de afuera. Sacándose un costado Ramírez. Buscaba esa pelota Fernanda Salvia. Dominando Iara Díaz. 4:15 para que este partido concluya. Para que se venga en un ratito la búsqueda de un lugar en cuartos entre Giori y Valenciano. Ahí va la contra arriba de Salvia. Gana Sánchez. Dominando Salvia. Atrás para Martina del Estal. Entrega para Fernanda Salvia. Buscan adentro. Un rebote. La capitana del Estal. En sindicato nunca salió, ¿no? La capitana en sindicato nunca salió, digo. Nunca descansó. No, se ha mantenido en el equipo inicial de Muñoz. Núñez arriba. Larga entrega. Recupera Sosa. Ahí está la salida de Ríos. Del Estal. Ahí va Martina del Estal. Le pegó. Reventó el travesaño del arco que defiende Ramírez. Levantó la mano intuitivamente, ¿no? No creo que haya visto la bocha, la arquerita del sindicato. Levantó la mano. La pelota rebotó en el travesaño y se fue. Saca del fondo esa pelota Yara Díaz. Va para González. Recupera Eva 12. Va Martina del Estal. Marcaba Díaz. 12. Atrás el remate. Había sido Salve. La buena respuesta de Ramírez. Ahí va Río, le queda del Estal, cubre bien Ramírez. Allí va Juliana Sánchez en la salida. Ahí va Sánchez, remate cruzado. El rebote le termina quedando Delfina Díaz. Merecía gol por la corrida que hizo, ¿no? Desde su propio campo salió, no la pudieron parar y sacó un remate cruzado que se fue muy cerca. Ríos que va. Anticipa Juliana Sánchez. 2 minutos 15 para que esta historia termine. Por ahora con triunfo de Sindicato 2-0. Siendo hasta ahora el mejor primero con 9 puntos. Ríos. Saca del fondo Ríos. Largo para Del Estal. No llega Eva 12 para impactar esa pelota. Así está Sánchez. Buscando arriba Yara Díaz. Se la lleva Ríos con el pie. Lo cobra Costa. La salida le corresponderá al sindicato. 1:42 para el cierre. Va recuperando. Desde el fondo Fernanda Salvia. Viene Salvia. Pelota atrás para Ríos. ¿Me permite? Sí. Muñoz sacó la 5. Juega con todo el equipo alternativo. Entonces ahora Muñoz. Quedó corta para Ríos. Ahí va Felicita Ríos. Peleando con Delfina Díaz. Falta de la jugadora del sindicato. Le corresponderá para Robin. Media vuelta de Salvia. Luchando Ríos. Se equivocó. Recupera Núñez. Va Núñez, se mete el área Núñez. Había caído del Estal en la marca. Último minuto. Último minuto de juego. No podía Núñez. Del Estal. Cerrando Delfina Díaz. Ahí está por la pelota Martina del Estal. Le quedó a Eva 12. Bien Ramírez,
Bien Ramírez salvando el arco de Sindicato. Bien Ramírez, porque esta la hicieron bien. Pusieron una jugadora en un mano a mano muy claro. Buena respuesta de la arquerita de Sindicato. La 67 ha impuesto una moda, ¿sabe? ¿Cuál será? La roditobillera. Claro. Y hay que aguantar un pelotazo ahí. Claro. Es una buena iniciativa para hacer un cambio reglamentario. ¿A cuántos jugadores le pegan la bocha entre la canillera y el... Sí. En la bota? No sería una mala idea, le digo. ¿Cuántos gestos de apretando los dientes así el que recibe un pelotazo, ¿no? No termina siendo una mala idea. Sacaba Núñez, señoras y señores. Se salvó de milagro el juez. Se ha terminado el partido. Esto es final. Es triunfo del Sindicato, que le ha ganado 2-0 a Robin de Paraná. En el cierre para ambos equipos de la ronda clasificatoria. Le da los 9 puntos en el campeonato en el comienzo. Sindicato, por ahora, es el mejor primero. Y a por ver, ahora es el momento, sí, de escucharlo, Juan Carlos. A ver, 9 puntos, 7 a favor, 1 en contra, más 6 para Sindicato. Puntaje ideal, más 6 su diferencia de gol. Va a estar bastante interesante. Hay que ver que si UBT puede revertir esta historia. El comunitario tiene 6 puntos, puede llegar a los 9 y en este momento tiene más 3. Bueno, Sindicato va a saludar. Jugó el partido de compromiso, por lo menos esta es mi opinión. 2 remates largos de Sánchez, uno directo, otro desviado según los árbitros, le dan una victoria que lo posiciona de manera inmejorable. Bien, señores, nosotros hacemos una pausa y en un par de minutos estamos de vuelta para vivir otro partido que busca clasificación. La presentación de Giol frente a Valenciano. Pausa, ya volvemos.